Muy buenas noches, estamos aquí en el lugar santísimo, en Citas con Dios, invitación por el pastor Alberto, la profeta Yuri, yo soy la pastora Francis. Quiero compartir en esta noche las situaciones que hemos vivido por el encierro. Pareciera que fuera un encierro, pero sí, fueron momentos al principio que tuvimos temor, angustia. Escuchamos de familias de la iglesia con depresión, con mucho dolor en su corazón, algunos enfermos, pero vimos cómo Dios se glorificaba en todo momento, vimos cómo Dios nos acompañó, vimos cómo Dios, su infinito amor, estuvo con nosotros en todo momento y en todas las casas. Y quizás en Colombia, en muchos lugares, ha estado ahí. Por eso yo quiero compartir con ustedes esta noche una palabra que me ha parecido hermosa y que es como lo que se está haciendo en este instante. Y quiero que veamos en Malaquías 3, versículo 16, dice: Y entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Yo hablaba de que el temor, temor, pero temor quiere decir reverencia, darle el honor, darle la reverencia, darle la gratitud, porque realmente debemos estar contentos porque Dios nos colocó en nuestras casas para cuidarnos y para protegernos de ese COVID que está por el mundo. Debemos darle gracias a Dios porque en Colombia ha sido la situación pequeña en lo que vivimos de otros países. Vemos el amor de Dios en todo momento, vemos el amor de Dios en cada familia de Colombia. Tuvimos que orar, clamar y seguir clamando por el amor de Dios, de que haya en las familias, que haya ese amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque si está ese amor en nosotros, vamos a poder convivir en armonía. Sí, hemos tenido momentos difíciles, hay momentos que a veces como que nos desesperamos porque quisiéramos salir con la misma tranquilidad que otras veces, pero no lo podemos hacer. Vemos la fidelidad de Dios y esa fidelidad de Dios con nosotros. Y podemos ver que Él nos reunió y lo estamos haciendo en este mismo instante en el cual vemos que podemos compartir con cada uno de nosotros a través del internet, del internet, las videollamadas entre uno y otras personas, entre nosotros mismos, porque dice, con nuestro compañero, con nuestros hermanos en la fe, y podemos darles palabra de aliento, orar por ellos, ellos orar por nosotros, y poder ver la fidelidad de Dios en todo momento, con todos nosotros. Él nos ha acompañado, sus infinitas misericordias, vemos la misericordia de Dios, pero aquellos que estamos en obediencia a Él, tenemos que ser obedientes. Si Él nos guardó así como hizo con su pueblo de Israel, lo llevó a Babilonia, llevó al pueblo a Babilonia para cuidarlo, para protegerlo de otros pueblos que querían arrasar con ellos, Él en este momento está cuidando a su pueblo en las casas, como lo está haciendo con nosotros. Pero ha abierto a través de las comunicaciones que su palabra llegue a muchos lugares y se extienda. Se extiende esa palabra, se extiende ese amor de Dios por su pueblo, porque dice, ahí estoy, los estoy acompañando, escucho sus plegarias, escucho sus lamentos, escucho su voz, escucho todo lo que ustedes hablan entre ustedes reunidos. Y eso es lo que Dios está ahí acompañándonos. En este momento lo estamos haciendo, nos estamos acompañando unos con otros para poder hablar y darnos a través de una palabra pequeñita, un versículo pequeño, pero con una extensión maravillosa de la palabra de Dios que nos quiere hablar.
nos quiere Él abrazar en este momento, nos quiere decir que nos ama eternamente. Quiere decir que las misericordias están con nosotros en todo momento, para levantarnos, para fortalecernos. Y quiero decirle a todas las mujeres que se les duplicó el trabajo. Tienen que ser madres, esposas, maestras, amas de casa, consejeras. Se les aumentó todas las situaciones. Pero quiero decirles que Dios está con ellas y las va a fortalecer, las va a levantar, las está enseñando a ser unas mujeres guerreras y fortalecidas, porque las situaciones que vienen pueden ser más fuertes, pero nos está formando, nos está dando carácter, de mujeres guerreras con carácter y con luchadoras para poder defender lo que es nuestro núcleo familiar y ser bendecir y bendecir a otras familias a través de nuestra oración y a través de la palabra del Señor Jesucristo. Por eso en esta noche queremos compartir con ustedes esta palabra y recordarles que no estamos solos. Dios está con nosotros, Dios nos quiere llenar de su amor, de su misericordia, sobre todo esa fidelidad con Él, con nosotros. Y creo que en ninguna de las casas donde Dios se predica la palabra, donde Dios está con nosotros, nos ha faltado algo. No nos ha faltado absolutamente nada. Nos ha dado el sustento diario, nos ha dado para cubrir los compromisos, y eso que nos dice, tenemos que tener gratitud hacia Él. Esa gratitud a ese Padre, esa gratitud a ese Hijo maravilloso y esa gratitud hacia ese Espíritu Santo que está con nosotros acompañándonos, fortaleciéndonos, guiándonos y diciendo, levántate, no estás sola. Sé una guerrera, sé una mujer valiente y fuerte. Oremos esta noche y démosle gracias a Dios por ello. Padre, bendito Señor, yo te doy gracias, mi Señor amado, porque tú estás aquí presente con nosotros en todo momento. Nos has fortalecido, nos has dado aliento de ánimo, nos has limpiado las lágrimas, Señor. Nos has abrazado, Señor, en todo momento. Nos has dado el alimento, nos has dado techo, nos has dado para compartir en hermandad con nuestros hermanos en la iglesia. Nos has dado todo, Señor, pero sobre todo tu cobertura, Señor. Gracias por esa cobertura, Señor. Gracias por ese amor, por ese sol que sale cada día, por ese aliento nuevo que nos das cada mañana, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico eternamente, Señor. Nunca nos abandones, Señor. Así en los momentos más difíciles, así en los momentos en que nos caemos, Señor, pero sabemos que tú nos levantas y nos das aliento y nos fortalece, nos limpia las rodillas y nos toca el hombro y nos fortalece y dice, levántate y esfuérzate y sé valiente. Gracias, Señor, por ello, porque son palabras que no debemos olvidar. Esforzados y valientes cada día. La meta es larga, pero la victoria es grande y maravillosa en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este momento. Los bendigo y que el Señor se glorifique en sus familias y con todos. Bendito Señor, gracias Padre Celestial. Amén.